Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos en Forza Horizon 5. Cuando veáis esto de la... Seguimos la serie 27. No estaremos en Hot Wheels, si no queréis, como si está ahí, pues está ahí, pero vamos. Voy a hablar del sobre el mapa base. Estaremos en invierno. Yo ahora no, pero cuando veáis esto, estaremos todos en invierno, ¿eh? Porque voy a hablar de los desafíos diarios, que son uno cada día sale, pero vosotros podéis hacerlo. Si no podéis hacer algún día, pues otros hacéis dos, tres, lo que sea, ¿no? Son siete. Y cuando estéis con el candado, no lo intentéis, porque con el candado no vale, no se puede hacer. Ahora mismo no se puede hacer. Tiene que estar desbloqueado, ¿vale? Que eso en invierno y en su día correspondiente, pues estará. Yo que estoy ahora en otoño, como siempre. Pues nada, son 7, hay que hacer lo que nos digan, ¿no? Por ejemplo, el primero, súbete al Choya, consigue una habilidad de salto definitiva en el Penhal de Choya, o con el Penhal de Choya de 2011. Imagino que esto es más que saltar y saltar, en las dunas yo creo que podría hacerlo, que se enlacen las habilidades de salto. Si vais a hacerlo con el Choya, ponerle las maestrías también. En la maestría, desbloquearle lo que es, viene a ser... Esta llega hasta aquí por lo menos, porque así si volcáis o algo os permite un vuelco por lo menos y no se os corta la racha, la cadena. Lo que no sé si os corta si volcáis, creo que no. Si no os corta la cadena tampoco os corta de los saltos. Si os chocáis tampoco os permite y podéis seguir. Tenéis que hacer los saltos más o menos encadenados para que se ponga definitivo. Pues a lo mejor es que no me acuerdo cómo se llama la habilidad. Esperamos, vosotros ir saltando por las dunas con cuidadito, tampoco que sea muy exagerado. Con control, que vais cayendo bien eso y se van encadenando los saltos. No quiero decir canguro, que sea, aunque también os va a contar, pero un poquito más largo. Buscar las dunas que sean... Es que no sé si no voy a ir mapa base. Estoy haciendo esto en Hot Wheels. Esperamos, las dunas... Da salido de estas dunas, ¿no? Una blanca. Por aquí le pilláis la anchita esta. No demasiado rápido para que salte y se quede un poquito en el aire, a lo mejor medio segundo o lo que sea, y caiga. Y luego la otra. Así vais encadenando. Y si la pilláis así otra vez, es que no me sale tampoco otra vez para allá, por ejemplo. No tengo joystick y con el cruceta. Como estoy con el volante. Por ahí, ¿no? Pilláis atravesada, pero tampoco con. La hacéis con conocimiento. Para que se encadenen los saltos, pero tampoco os paséis mucho. Porque cuando pasa mucho tiempo, se os corta la cadena. Así que con cuidadito. Es lo que os quería decir. Venga. Más fácil hacerlo que decirlo. Invierno. Echa un traguito de agua. Siguiente, Muscle Beach. Fotografía cualquier coche... musculoso, muscle car, ¿no? Estos que son en playa tranquila, pues voy allí y echo una foto con un muscle car, ¿vale? Es un tío fácil. Luego, carrera radial, consigue 10 habilidades de velocidad en el estadio. Aquí no sé si hay que competir o no, porque a lo mejor vale alrededor del estadio. Es que no dice tampoco nada. Y rápido, pero es que no creo. Yo creo que va a ser, sí, va a ser quizá haciendo una carrera. Y nada, cuando pilléis, como en el óvalo ese, ahí pilláis, vais pillando velocidad. Vais pillando habilidad de velocidad. Y de hasta 10. Bueno, hasta 10. Ya salís cuando acabe, porque tampoco aquí salta como Forza Horizon 4. Que Forza Horizon 4, por ejemplo, cuando llega a pillar 10, os salía el cartelito de ya está, carrera radial completada, y os podía salir. Pero aquí, como no sé que lo hayan arreglado, que no he fijado, hasta que no salí de la carrera que hagáis o lo que sea, ya podía haber hecho 100 o 500, que no va a ser el cartelito hasta que no lo terminéis, ¿vale? Bien. Ya os digo, cualquier dificultad
cualquier tuneo para la carrera. Ya sabéis, ¿no? Y con qué coche. No hace falta ni que ganéis, solamente que te piséis la velocidad. Si queréis, si corréis contra gente, dejáis que pasen si queréis. O si queréis ganar, si os ponéis primero enseguida, pues venga, más que intentar enlazar habilidad de velocidad. A rugir. Consigue 2 estrellas en zona de derrape con cualquier Hunigan. También en cualquier zona de derrape, pues cualquier que os haga bien. La más cortita para conseguir las estrellas en... Otra vez para atrás. Que lo digo mejor así. Pero... A ver si lo veo. Que me falta aquí cosa aquí. En el Horizon Tour este... Esta es muy cortita, ¿lo veis? Para que no tengáis que estar 1 hora para conseguir 2 estrellas ni 3. Ahí, pues dice que 2. No dice en total, ¿no? Bueno, no dice de una vez. No me doy cuenta de eso. Es invierno. A ver. Quizás sea 2 estrellas de un golpe. Bueno, pues ahí. Y si en total, pues ya veis. Lo cortito que va a ser hacer 1 estrella y luego otra. Con cualquier Hunigan, ¿eh? Te os recomiendo esa zona porque es más rápido. Recordad siempre con lo que os digan, con cualquier Hunigan. En busca de Akura. Esto es otra tontería que veo del juego. ¿Por qué tienes que comprar un Akura si a lo mejor lo tienes todo? ¿Para qué lo quieres? Si luego no vas a poder vender. Sí, un coche barato, de luego, pero... Es que tampoco lo vas a poder vender porque un coche barato. ¿Y quién va a comprar un coche de eso? En las subastas, no vaya a poder. ¿Para qué quieres tener más coches de esos repetidos? ¿Para tirarlo, para regalarlo? Si la gente no quiere esos coches, tampoco. Esto es una tontería, comprar coches porque digan a esta gente así. En fin, gastar dinero por gastar. Chicago, brrr, conduce por el lago congelado en la Gran Caldera. Pues voy a la Gran Caldera y hay un lago ahí. Y como es invierno, está congelado. Nada, en la que conduzca un poquito ya la salta. Última, Car Lorado. Car Lorado. ¿Vieron? Gasta 10.000 créditos de mejora en ROTS y por encargo. ¿Cómo que por encargo? Será ROTS y Custom, a ver si se llama esto, ¿no? Vale. En cualquier ROTS, a ver. Coches. Por si no, no, ¿cómo era ROTS? ¿Y qué era? La categoría. A ver, ¿cómo se llama? Bueno, ahora con la traducción que tengo yo. A lo mejor se llama así, ROTS por encargo. A ver, yo voy a ponerlo en el... Creo que voy a cambiar el idioma a latino, como estaba antes. Y así me entero yo, porque ya... Hot Ross, esto es. Y customizado. Hot Ross, eso es. Sí. Se llama así en traducción español de España. Pero vamos, yo estoy acostumbrado a... Que Ross y Custom, quizá, ¿eh? En México. A ver, vamos a filtrar para que veáis lo que son. Esto está en esta categoría. Para que veáis lo que son más o menos. Hay más. Vale. Digo yo, habrá más. No lo sé. Alguno que no tenga yo, pero vamos. Mira, ahí pone ROTS and Customs. Que eso es como... También lo mantiene en el idioma latino de México, creo que tengo. O idioma latino de la configuración, no me acuerdo. No lo cambio ahora mismo porque tiene que reiniciar el juego, creo. Pero voy a cambiar, ¿eh? Cuando acabe de grabar esto y estas cosillas, lo voy a cambiar. Pues eso, nada, que gastáis 10.000 créditos en coche de eso. ¿Por qué? Pues porque dice el juego este. Gastar dinero, en fin. Pues ya está, espero no haberlo liado mucho. Mi intención es ayudar, pero ¿qué queréis que haga? Si soy un liante. Muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludos. Bueno, chicos y chicas, no vayáis tan rápido. No vayáis tan rápido porque no me queda tranquilo yo y me he venido al estadio. No me acordaba, es que yo aquí no entro, la verdad. He entrado alguna vez para una carrera, vamos, para carreras de la temporada, pero no recuerdo haber entrado yo como mucho aquí para ver cómo va esto. En lo de la diabilidad de velocidad, perdonad que os diga, me refiero a esto. Y esta reproducción invierno. Consigue de habilidad de velocidad en estadio. He dicho en... Porque no, que dudaba, también he dicho que dudaba, ¿verdad? En carrera, pero no hace falta. Por aquí, por ejemplo... No, pues sabía que había esto.
Pues mira, a ver si sale, me sale una, si no me choco antes con algo. Y bueno, estoy con el volante y ya sabéis lo malo que soy yo. Velocidad, ¿veis? Hay una habilidad de velocidad. Por ejemplo, si mantenemos más... Me voy, me voy. Claro, yo no tengo mucho control. Que digamos, a ver. Velocidad otra, teníamos dos. Pues se va sumando, gran velocidad, se suma... No sé si suma por una o por varias. Eso sí que no lo sé, ¿eh? Esperamos. Os pisáis un coche rápido y le ponéis la protección esa de gran velocidad. Mira, más o menos me estoy haciendo, pero en 200 y algo por ahí, no... Da igual, estoy sumando velocidad, ¿veis? Esto nada más, y ya está, no os complico. Y ya está. Esto os dejo ya tranquilo, que no me había quedado yo tampoco muy a gusto. Y bueno, ya que estoy en el mapa... Venga, vamos a hacerlo bien. O medio bien, perdonad. Que ya que estoy en el mapa, lo que os decía de los saltitos, que creo que también era en esta temporada. Es que no me acuerdo si aquí o no. A lo mejor era en otra vez. Lista de reproducción. Bienvenido. Una habilidad de salto definitiva. Una habilidad de salto. Es que tampoco estoy yo muy seguro, ¿eh? Que lo que quieren. Yo creo que... A lo mejor con un salto, vale. No tengo que decir aquí. A lo mejor es con un salto alto y ya está. Es que tampoco... Aero definitivo eso. Ya está. Hemos hecho ahí... Aero definitivo. Es que, claro, como... tengo la traducción, me está liando. Es un salto normal. Yo creo que era otra cosa. Que la cadena. Estaba yo hablando... Es que no, como... Me cambia la traducción, no sé qué significa... Ahora mismo. Es más que un salto y ya está, y fuera. Este un segundo por ahí, yo qué sé. O medio segundo, o ya. Lo que es de la gana. Mira, son cualquier salto. Que sea más un poquito alto. Largo. Y ya está, os dejo tranquilo, que ya está. Esas son las dudas que quería solucionar. Y ya también... Es que no sé si acostumbrarme a lo que piden. Y dejarlo así. O ponerlo como estaba. Siquiera como estaba, ¿verdad? En fin, eso es mi duda. Hasta luego.